una pausa para realizar la inauguración de este curso de urgencias médicas para médicos de primer contacto. A continuación, presentaremos al honorable presidium que está integrado por el doctor Rafael Romero Reyes, secretario de Relaciones Públicas de esta filial. Doctor Cristian Esquivel Barragán, médico urgenciólogo, que es uno de los ponentes de este curso. También a la doctora Gabriela Hernández Reyes, también ponente de este curso. A la doctora Guadalupe Espinosa Zúñiga, profesora titular de este curso. Y el invitado de honor, el doctor Roberto Martínez del Pinillo, expresidente de la Federación Médica del Estado de Guerrero. Y a continuación le vamos a dar la palabra al doctor Manuel Pastor Hernández, presidente del Sistema de Educación Continua Filial Guerrero, presidente y fundador de la Asociación Doctores Privados de Chilpancingo. Bueno, primeramente buenas tardes a todos los presentes. A nombre del Sistema de Educación Continua Filial Guerrero, son bienvenidos a este curso de urgencias médicas para médicos de primer contacto. La realización de este evento es un motivo de orgullo y de satisfacción. Agradezco a cada uno de ustedes el fortalecer la academia y progreso de nuestra comunidad médica del Estado de Guerrero. Hoy tenemos un invitado especial, un expresidente de la Federación Médica, un expresidente que los médicos generales, como lo hemos platicado, somos la primera fuerza, somos el primer contacto, y el doctor hoy le pedimos de una manera muy especial nos hiciera un espacio en sus actividades y nos hiciera el honor de inaugurar este evento. Si ustedes me lo permiten, voy a primero disculparme con todos ustedes y en especial con la doctora que es ponente por haber interrumpido una ponencia, pero sí quiero transmitirles algo que deben de saber. Bueno, el haber sido expresidente de la Federación de Colegios Médicos en el Estado de Guerrero y haber trabajado durante casi 30 años en una vida institucional, específicamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, me tocó trabajar muy de cerca con el médico de primer contacto. Yo participé y diseñamos, en lugar de referencia y contrarreferencia, el adiestramiento del servicio, precisamente para el médico de primer contacto. Porque hoy, no solamente en las urgencias, sino en el conocimiento, en principios y valores, el médico en general asume grandes retos. Grandes retos con la sociedad y grandes retos con nuestros pacientes. Si no se tiene el conocimiento aplicado al servicio, la dificultad va a ser mayor. Acuérdense que si a alguno de ustedes les gusta la historia, Aristóteles decía que ciencia sin conciencia es la ruina del alma. ¿De qué me sirve saber si no te puedo servir? Y hoy, este tipo de cursos, que son los que realmente nos forman, y obviamente el que aprende dos veces son los profesores titulares y adjuntos de esta actividad, y mi amigo pastor que está en la actividad organizacional, yo los felicito. Entonces me siento además muy honrado porque me hayan invitado, y cuando uno empieza a ser ex director, ex presidente, ex esto, es que ya tengo algunos años, entonces empieza uno a preocuparse, pero no es así. La verdad me siento muy orgulloso de la invitación que me hicieron. Me siento motivado por la presencia de ustedes, me siento halagado por el contenido temático y yo creo que ustedes van a sacar provecho. Ya no los voy a distraer más, si ustedes me lo permiten, vamos a inaugurar esta actividad. Siendo las 13 horas del día 16 de junio del año 2016, 16. ¿Mande? No, pero viernes 17, pero del año 2016. Alzheimer disease. Bueno, entonces,
Creo que el curso de urgencias médicas para médicos de primer contacto, siendo, repito, las 13 horas del día 17 de junio del año 2016, damos oficialmente inauguradas estas actividades, que sea para bien de todos ustedes, para bien de sus pacientes. Muchas gracias. Bueno, volvemos a nuestros lugares y vamos a reiniciar el curso. Gracias por su atención.